Del mundo, tú que creas la luz y las tinieblas. Por cuanto han transcurrido 5 días desde la revuelta de Jaffa contra la autoridad del imperio, y a pesar de los requerimientos hechos a los inductores del motín, estos no han sido habidos, yo, Poncio Pilato, gobernador de la Judea por gracia del César Tiberio, he dispuesto que mueran en cruz los rehenes detenidos en el lugar del hecho. Solo serán absueltos si durante este tiempo se presentaran ante el pretorio los inductores de la sedición. Judas, ¿qué haces aún aquí? He esperado toda la noche. Me juraste que vendrías al pretorio. Sabes que mi hijo ha sido condenado. Creí que lo perdonarían. Es demasiado joven. A mediodía le clavarán en la muralla. ¿Qué piensas hacer? No puedo hacer nada. Sí que puedes. Él no hablará, pero tú vas a hablar por él. ¿Qué puedo yo decir? La verdad. Vivíamos en paz hasta que tú le envenenaste con tus sueños. Tú le llevaste a Jaffa. Tú le metiste en la revuelta, pero solo él va a morir. No es el primero, ni será el último tampoco. Esa no es una razón para mí. Él habló demasiado. Por eso le condenaron. No vengo a suplicarte, Judas. Dentro de una hora, si él no ha dado tu nombre, será muerto en la cruz. ¿Qué piensas hacer? Él muere por su culpa, no por mí. Él muere para saciar tu ambición. Ellos quieren la cabeza del motín. Yo se la entregaré, puesto que tú no has tenido valor. No puedes hacer eso. Él no significa nada. Yo hago más falta. Yo tengo que esperar. A mí no me envolverás con tus palabras. Si alguien debe esperar es mi hijo, y quiero que espere vivo lo que pueda venir. No intentes escapar. Las puertas de la ciudad están guardadas. Espera. Puede que te convenga. Escucha, ¿Josías y Efraín son también hijos tuyos? ¿Qué tienen que ver mis otros dos hijos con esto? También ellos estuvieron en Jaffa.
Tú sabes que los buscan. Ellos han huido. Los dos salieron de Judea. No mientas. Yo sé dónde están escondidos. ¿Qué quieres decir? Esas dos vidas responderán por la mía. Ve si quieres. Denúnciame al pretorio y perderás tres hijos en lugar de uno. No puede ser. No puedes hacer eso. No pienso hacerlo si tú no me obligas. Puedes marcharte. Te están esperando. No me iré. Ten piedad. Yo pido por mi hijo. Perdona lo que dije antes, pero tienes que hacer algo por él. No puedo. Mi vida es más importante que la suya. Tú has de decidir ahora. ¿Cómo puedo decidirlo yo? No lo comprendes. Yo soy su padre y no quiero que muera. Ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Cuál es tu respuesta? Tú le condenas. Tú ganas esta vez, pero el Señor nos juzgará a todos. El rey de los judíos descenderá de la casa de David. No puede ser Juan el Bautista. Sin embargo, muchos que le vieron dicen que él es el Mesías. Y yo te digo que antes que Juan hablase en el desierto, otros hablaron y dijeron mentira. ¿Qué tiene que ver la miseria del Bautista con la imagen del Mesías? Oíd a Jonatán. Él ordenará su ejército en línea de batalla contra los enemigos y exterminará reyes y príncipes, pues no hay rey ni príncipe que pueda resistirle. Las montañas se cubrirán de muertos y sus vestidos impregnados de sangre serán como las uvas rojas. ¿Quién dice que este sea el tiempo del Mesías? ¿No lo dijo el profeta Daniel? Él habló de 70 semanas de año, no dijo nada más. ¿Y desde cuándo hay que empezar a contarlas? Desde la destrucción de este templo por el rey de Babilonia. Si echas la cuenta, verás cómo falta mucho tiempo. ¿Pero no afirma la profecía que es desde el edicto de reconstrucción de Jerusalén? Si así fuera, Judas, este sería el tiempo del Mesías. ¿Y dónde está ese rey? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién? Jerusalén, mira que viene a ti tu rey. Promulgará a las gentes la paz y su señorío se extenderá hasta los confines de la tierra. 70 semanas están prefijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para dar fin al pecado y ungir al santo entre los santos. He aquí que enviaré a mi mensajero que preparará el camino delante de mí y luego enseguida vendrá el Señor a quien buscáis. Dominará de mar a mar, del Jordán hasta los cabos de la tierra. Los reyes le ofrecerán sus dones y doblarán ante él la rodilla. Déjalo ya. Levantas una piedra en Israel y encuentras un profeta. Tú no le has oído hablar. Juan es distinto. ¿Qué voz, Natán? Solo oírla daba escalofríos. Bueno, ¿qué más da? Que sea o no el Cristo, allá la gente del río. ¿A ti qué te importa? Salió de pronto y empezó a clamar. El árbol que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Te digo que es de verdad el profeta. ¿Dónde está ese hombre? ¿Quieres decir el Bautista? Sí, ese digo. La última vez estaba en Betania, al otro lado del Jordán. ¿Podéis llevarme? Nosotros vamos a Galat. Nos desviamos un poco del río, pero tú puedes continuar a pie. ¿Cuándo salís? Mañana, al amanecer. Hemos llegado. ¿Dónde lo encontraré? Eso tú lo verás. Él vive en el desierto. Búscale. ¿Es a mí a quien buscas?
No serás tú el Mesías que anuncian los profetas. Tú lo has dicho, no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, porque ha llegado su reino. Si no eres tú el Cristo, ¿por qué bautizas? Detrás de mí vendrá el que es más fuerte que yo, y bautizará con espíritu y fuego. ¿Dónde están los que creían en ti? Van ahora tras él, porque conviene que él crezca y yo quede disminuido. ¿Dónde puedo verle? Tengo prisa. Quiero ser de los primeros en seguirle. No eres tú el que le ha de elegir. Es él quien elige a los suyos. Dime dónde puedo encontrarle. Busca por Galilea. Las gentes te llevarán a él, porque su nombre llena ya los valles y las ciudades y los montes, y sus obras proclaman su reinado. Donde adviertas que el que tiene dos túnicas da una al que la necesita, y el que recibió daño de otro le perdona con el corazón, allí, muy cerca, encontrarás al Mesías que buscas. Hemos de esperar. Ahí están las pruebas. Era agua y él la convirtió en vino. El milagro fue aquí, en Caná. Debemos ser los primeros en aclamarle. ¡No lo vi! ¡Y vosotros también! ¡Vamos al lago y elijámosle rey! ¡Eso es! ¿O es que vas a negar lo que vieron nuestros ojos? No basta con esto. Escuchad, puede ser un profeta, pero ¿cuántos hemos conocido que después acabaron en nada? ¿Quién nos dice que este es el Mesías? El testimonio del Bautista, si no basta esa prueba. ¡No, calmaos! El que esperamos tiene que nacer en Judea y él es de Nazaret. Todas las profecías lo dicen. Él cambió el agua en vino. Esa es la mayor razón. ¡Él es el rey de los judíos! Está bien. Coronadle rey si ese es vuestro deseo. Alzaos en sedición como estáis ahora y veréis lo que tarda Roma en colgar a ese rey y a nosotros con él. ¡Fuera de la sinagoga! Os lo dije. Tratad de convencer a Roma. ¡Fuera, he dicho! ¡Fuera de la sinagoga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡He dicho fuera de la sinagoga! Volved a vuestras casas antes de que mi gente os lleve por la fuerza. ¿Qué ha sucedido? Al parecer estuvo aquí ese que llaman Jesús de Nazaret y dicen que cambió esos cántaros de agua en vino. Tú eres bueno. No les castigues, Licinio. Pero es que no ha de pasar un día sin que tu raza se alborote por una u otra razón. ¿Esto era el agua? Eso dice. ¿Dónde está el hombre de Nazaret? Vino para unas bodas y partió. ¿Qué haces ahí? ¿No oíste lo que dije? Quiero probar ese vino si me dejas. ¿Y esto fue agua? Yo no lo he visto, Licinio. ¿Lo viste tú acaso? No. Esta vez llegué tarde. La próxima podré contestarte. Espérate, Saúl. Pregunta si le encontraremos en el lago. Todos van hacia allá. ¿Qué sé yo si lo encontraremos aún? Me engañas. Estoy pensando que me engañas. Yo te pagué para que me llevases hasta él y no hacemos más que ir de un lado para otro sin encontrarlo. ¿Y qué culpa tengo yo? No vamos solos. Estos van también.
¿Suele estar por esta parte del lago? Ahí le han visto. Dicen que le escuchaban gentes de todas partes. De Idumea, de Siria y Galilea. ¿Era muy lejos de aquí? No. Al subir esas rocas, los veremos. ¿Está aquí? No, solo unos pescadores que van con él. ¿Dónde está? Preguntas por Jesús de Nazaret. Esas gentes me dijeron que lo encontraría aquí. Estuvo toda la mañana, pero después entró mar adentro. ¿Sabe si volverá? Tal vez. ¿O acaso esté en Cafarnaún? ¿Vienes de muy lejos? De Jerusalén. Pero lo que me interesa es saber si volverá. ¿Tiene amigos aquí? Nosotros somos sus amigos. ¿Vosotros? No encontrarás más. Mi hermano Andrés, Juan, Santiago y yo. ¿Te extraña? Él prefirió este lugar y a los que estábamos aquí. ¿Por qué no fue a Jerusalén? Allí es donde debía hacerse oír. ¿Qué gana con que vosotros digáis que es el Cristo? Todos juntos no pesáis lo que el último rabino del templo. Son ellos los que han de decidir. No. Él decide y manda sobre sí mismo y sobre los otros, y sus obras dan testimonio de él. ¿No eres tú de Jerusalén y estás aquí? Descuida, que también vendrán los demás. Andamos todos muy revueltos desde que él apareció junto al lago, pero digo yo que algo debe tener cuando arma tal desconcierto. ¿Sabes quién la acompaña? Porque él necesitará que le ayuden. Hasta ahora gente miserable, la peor de esta orilla. La última vez que estuvo aquí se llevó a Mateo, el publicano. Aquella era su mesa. Ahí dejó sus monedas y le siguió como un perro. Algo debe tener, porque mira que para dejar ese sus monedas. ¡Eh, miren ese ladrón! Ya te cogeré yo otra vez. ¡Granuja, desvergonzado! ¿Qué buscas tú aquí? No teníamos más remedio que encontrarnos, Judas. Acércate. ¿Para qué? ¿Me seguiste desde Jerusalén? Voy a cruzar el lago. Mis hijos me esperan en Gamala. ¿Pudieron huir? Todos no. Tú lo sabes bien. Te he andado buscando muchos días. Primero mandé mis hijos lejos de Jerusalén. ¿Sabes por qué no fui con ellos? Juré al pie de la cruz cuando moría mi hijo, que tenía que matarte. Por eso he esperado. Eres hombre de suerte, Judas. ¿Por qué? Deja ese cuchillo. Si en vez de esperar unos días aquí, aguardo en otro lado distinto, este hierro hubiera acabado contigo. ¿Y ahora? Hay un hombre junto al lago que te aclararía muchas cosas. Mi cambio también. Y te odio, Judas. A pesar de sus palabras, te odio. Pero sé que debo perdonarte para ser yo a mi vez perdonado. Puede que no nos volvamos a ver, y será mejor porque me cuesta mucho lo que hago. Jesús tiene razón. Pero vete ahora, Judas, porque no es fácil ser tan bueno como él quiere.
Ahí está el que buscas. Es el rabí de Nazaret. Rabí, era mi único hijo. Ayúdame a sobrellevar esta pena. No llores más. Levanta. A ti te digo, levántate. Puedo hacerlo. Piénsalo bien, Pedro. Tienes que decírselo ahora, antes de que elija a los que han de seguirle. Pero, ¿quién soy yo para pedirle eso? No sé siquiera si me llamará a mí. Sí, tú irás con él. Pero escucha, más pronto o más tarde tendrá que ponerse a la cabeza del pueblo. ¿Quién de vosotros es capaz de prepararle el camino? Yo podría servirle de mucho. Mis amigos no son pescadores. Yo puedo hablar en Jerusalén. ¿Es que no lo comprendes? Llevo 2 meses siguiéndole. Es natural que él no se haya fijado en mí. Pero tú me conoces. Sabes cómo os puedo ayudar. Tienes que hablarle ahora. No me atrevo. No sabría cómo decírselo. Él es el que ha de elegirnos. Entonces, peor para vosotros, porque yo no seré llamado. Aquí que es el tiempo de elegir a los que vendrán conmigo. Los 12 que han de juzgar a las tribus de Israel. Pedro. Andrés. Juan y Santiago. Felipe. Mateo. Bartolomé. Tadeo. Tomás, Santiago Alfeo, Simón de Caná, Judas Tequeriot.
He aquí que os envío de dos en dos para que anunciéis que el reino del Señor está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos. No seáis oro, ni plata, ni bronce en vuestros cinturones, ni toméis nada para vuestro camino, ni bolsa, ni pan, ni siquiera dos túnicas. Pronto llegaremos a Bethsan. Nos veremos dentro de 10 días en la posada. ¿Crees que seremos bien recibidos? En Tanae nadie quiso escucharnos. Igual me sucedió a mí en Sunem, pero con eso ya contábamos antes de empezar. 2 meses perdidos. Dime, ¿tú entiendes bien lo que estamos enseñando? Sé sincero. Pues no del todo, pero tenemos que repetir lo que él nos dijo. Eso es lo que he hecho. ¿Pero qué manera es esta de proclamar un reinado? Yo sé que el dinero o las armas son las que levantan los reyes, y también la cólera de las gentes. Y él nos manda enseñar lo contrario. Sí, pero él hace milagros y nosotros hemos curado en su nombre. Pero tú has hecho eso. ¿Acaso tú no? Ya te dije antes cómo pienso. Aquí nos separamos. Te encontraré en la posada. ¿Qué hiciste en Cafarnaún? Allí hubiera podido encontrarle. Me haces daño, suéltame. No te soltaré. Ahora lo comprendo. Fuiste sacándome el dinero poco a poco y apartándome del rabí. Tú pagarás, Saúl. Tú pagarás. Alguien viene. ¿Quién es, Saúl? ¿Quién es? Está muy oscuro. Espera que esté más cerca. Es uno de los que van con el maestro. Tengo que dejarte. ¿Dónde vas? ¡Llévame donde está! ¡Tú! ¡Tú que eres de los que van con él! ¡Apiádate de él y afina el ciego! Tú puedes curarme. Si tú quieres, puedes curarme. Otros lo han hecho en su nombre. Déjame. Tengo prisa. Te lo pido en nombre del maestro. Llevo muchas semanas buscándole. Es difícil para un ciego llegar hasta él. Tú puedes devolverme la vista. ¡Hazlo tú! Yo no puedo. ¡Déjame! El cura con solo tocar el borde de su túnica. Apiádate del viejo Eliacín. Dámelo. Ponla sobre mis ojos para que yo pueda ver. No. Apártate. Déjame seguir. ¡No! ¡No te vayas! Tú puedes curarme. En nombre del rabí, tú puedes hacerlo. ¡Tú puedes hacerlo! ¡No! ¡No me abandones! Pídeselo a él y él lo hará. ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas aún! ¿Dónde estás? En nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero que la luz vuelva a sus ojos. ¡Bendito seas tú! Y el que te dio fuerza para devolver la luz a mis ojos. ¡Bendito el Mesías, Hijo de Dios! ¡Bendito sea! ¡Bendito sea! ¿Puedo hacer algo más por ti? Más de lo que has hecho, Señor. Más de lo que has hecho. El ciego puede ver la noche y a ti que me has curado. Mañana podrá ver la luz y todo lo que el Señor me ha negado hasta ahora. Y tú lo has hecho en su nombre. ¡Tú lo has hecho! ¡Eliacín, ve por primera vez! ¡Eliacín, ve! ¡Eliacín, ve por primera vez! ¡Eliacín, ve! ¡Eliacín, ve! ¡Eliacín, espera! Quédate conmigo. Para que yo crea siempre. Siempre. Aguarda. Dime quién soy yo. Señor, tú eres desde el principio de los tiempos. No me retires tu poder para que yo crea en ti y en mí mismo.
Sigue tu camino. En esta casa vivió Acaz el leproso. ¡Márchate! Sal fuera. ¿Qué quieres de nosotros? No podemos darte nada. Todos huyen de esta casa. No vengo a haceros daño. Quiero que me tengáis por amigo. Hasta ahora yo he sido el primero en acercarme, pero luego vendrán muchos más y no tendréis que esconderos, porque la hora de los que son como vosotros ha llegado. ¿Qué quieres decir? Os lo explicaré. Nuestro rey, el que tenía que venir, está ya con nosotros. Para él todo es de otra manera. Él prefiere vuestra casa a los palacios. Y si estáis tristes, él quiere vuestra tristeza. Él necesita a los débiles para su reinado. Un día vosotros lo veréis. Todo el mar de Galilea se llenará de los que sufren, y todos juntos caerán sobre Jerusalén, y nadie podrá resistirles. Y ese día me veréis a su lado, y yo os reconoceré como amigos. ¿Me habéis comprendido? Hace un año se acercaron otros hombres y nos hablaron también. Pero no como yo. No me acuerdo. Pero se llevaron a nuestro padre porque decían que estaba leproso. Desde entonces nadie se acercó aquí. ¿Dónde está vuestro padre? Allá. En una gruta en el monte. Ayer me siguieron cuando le llevaba la comida. Quieren matarle. La mano de nuestro rey ha curado leprosos. Ha levantado muertos y por él sanaron muchos tullidos y enfermos. ¿Conocéis a Eliacín, el ciego? Nosotros no hablamos con nadie. Él fue curado en su nombre. ¿Qué quieres de nosotros? No te entendemos. Mejor será que nos dejes. Yo haré que me entendáis. Acompañadme a donde está vuestro padre. Yo pondré mi mano en la suya para que veáis mi poder y el de aquel que me envía. Tú harás eso. Llevadme a donde está vuestro padre. Anda, ve con él. Ya no falta mucho. ¿Sabes una cosa? Da gusto hablar con otra persona que no sea mi hermano. Si no fuera por mi padre, nos hubiéramos ido a otra parte, donde no nos conocieran. Allí seríamos igual a los demás. Da miedo verle desde lejos. Yo no tengo miedo a nada. ¡Mira! ¡Allí es! ¡Padre! ¡Padre! Acércate tú. Yo no paso nunca de aquí. No puedo. Espera. No he podido. Dios se ríe de mi cobardía. ¿Por qué no le he dado mi mano? Él se la hubiera dado y habría quedado limpio. Lo sentía, estaba seguro. La duda ha podido más en mí. ¿En qué creo yo, entonces? El ciego pudo ver porque tuve valor para pedirlo. O todo ha sido una oscura pesadilla, y todo es mentira. Y yo soy solo Judas de Keriot, solo con mi ambición, solo con mi destino de cobarde.
Que la paz del Señor sea contigo. Él te guarde. ¿Puedo cenar aquí esta noche? Espero un compañero. Está bien, voy a prepararla. Oye, ¿conoces tú al ciego Eliacín? ¿Es de aquí de Betzán? Eso creo, aunque no estoy seguro. ¿Y dices que es ciego? Cuando yo lo encontré, era ciego. ¿No vive aquí en Betzán? No hay ningún ciego de ese nombre. ¿Estás seguro? ¿Conoces bien a los de los pueblos cercanos? Conozco a todos y puedo asegurarte que no hay ningún ciego de ese nombre. ¿Por qué te interesa? Creo que le curaron. ¿Quién? Uno de los que va con el Cristo. Ah, entonces tú eres de los que creen que el agua de Genezaret hace milagros. Yo digo que ese Eliacín era ciego. ¿Sabes lo que pienso? Que hay muchos ciegos y muchos profetas por ahí. Y creo que viven los unos de los otros. ¿Quieres que te ayude a buscar ese ciego? Cuando vuelva a Jerusalén y cuente lo que sé de ti, nadie querrá creerlo. Judas, ¿dónde has venido a caer? Soy dueño de mis actos y hago lo que creo mejor. Lo que pienses tú y los de Jerusalén no me importa. Ya lo he visto. Pero tú estabas preparado para ser algo más. He conocido a los tuyos y a ti cuando te sentabas en mi sinagoga. Siempre has sido un rebelde. ¿Y de qué te ha servido? Él es el que esperaba a nuestro pueblo. Tú me lo enseñaste. Si no hubiera ido a la sinagoga, aún estaría en Jerusalén. Yo no te enseñé a blasfemar. Tu ambición te ha hecho ver las cosas de otro modo. Cuando veas a tu profeta clavado junto a las murallas, puede que cambies de opinión. Vuelve a tu casa, Judas. Hazme caso. Aún estás a tiempo. No pasará mucho sin que tu Cristo siga la suerte del Bautista. Entonces no podré hacer nada por ti. ¿Qué ha sido del Bautista? Él es el precursor, según los profetas. Fue encarcelado, y en la noche de ayer, su cabeza cayó bajo el hacha del verdugo. Tienes razón en asustarte, porque él ha sido el precursor, como dices. Aún te queda tiempo. Piénsalo. Han matado a Juan. Hemos de volver enseguida. ¿Volver? ¿Dónde? Yo pensé regresar a mi casa. Es mejor que no nos vean ahora. ¿Que no nos vean? Tú puedes volver a tus redes. Para eso has nacido. Pero yo he de volver a Jerusalén lo mismo que me fui. Mira quién se acerca. Rabí, tengo en casa un muchacho muy enfermo. Si tú quieres, puedes darle la salud. Él quiere bien a nuestro pueblo.